5, 6, 7, 8, ajá. Sí, entonces vas a hacer tap, tap, pum, 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 on too high. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, y. Solo el rico. 5, 6, 7, tap, tap, pum, pum, ha, ha, too high. Ha, damn, ha, ha. Police and the fireman, too high. Ha, damn, hey, for the room. Boom, boom, hot, too hot, hot, damn, hot. Say my name, oh, I am too hot, hot, damn, hot, hot, bad, bad, bad. Bring it, boom! Pensé que era un poco más fácil, pero no parece, ¿no? 5, 6, 5, 6, 7, 8, boom, cat. ¿Sabes? Vamos a marcar, boom, hey! Sonríe. Sonríe. Ándale. Dije hola. No. Saluda. ¿Probé? Ah, aquí yo se tenía metido. ¿Solo vino el señor? ¿Por qué tienes miedo a la cámara? No. Increíble, increíble. Estoy tratando de mantener ahorita la calma. Porque obviamente estoy haciendo pues unos quehaceres matutinos, bancos, pagos, pago de agua, etcétera, y tengo que hacer el pago del seguro de mi carro y llego a la sucursal de Bancomer, que tengo que la que me queda más cerca, y me dicen, ay, es que no tenemos sistema. O sea, ¿y por qué no dicen eso antes de que me forme? O antes de que siquiera, o sea, si no tiene sistema, pues ¿qué hacen ahí? No, avisan a los clientes. Pero bueno, en mi camino apareció una sucursal abierta de Bancomer y con sistema, que es lo más interesante. Pero creo que todas están como en un proceso de remodelación, todas están muy muy feas, están como sin techo, se ve todos los ductos de aire y demás. ¿Quién sabe por qué será? Bueno, voy a explicar aquí una situación que estoy teniendo en este preciso momento. Resulta que hace unos, ¿qué será? Una semana más o menos, me metí a Mercado Libre a comprar unas cosas y precisamente encargué un paquete de baterías recargables para la cámara con la que estoy grabando, porque pues nada más tengo una y se me dificulta a veces tener que estar cargue la batería, ya que pues no son como eternas, ¿no? Y no duran mucho. Entonces me metí a Mercado Libre y estuve buscando pues vendedores y demás, y me salieron varios que tienen buena reputación y decidí comprar unas. Y me mandaron un correo donde decía que, bueno, la cosa es que en el correo que me mandaron vienen unos números donde según te puedes comunicar con ellos para cualquier cosa, aclaración y demás. Y estoy tratando de comunicarme al número que me mandaron en el correo y no contestan. O sea, si tienes un negocio o estás vendiendo cosas y sabes que la gente te podría marcar para que les vendas algo o lo que sea, oye, contesta tu teléfono, ¿no? O sea, son las 12 de la tarde, no creo que estés dormido o algo así. Bueno, les voy a mostrar aquí
el contacto para que igual tengan cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí se los dejo. Ya, si alguien de ustedes los conoce o quieren trolearlos un poco, adelante, por favor. Porque pues no se vale, ¿no? Que tengan sus números, dizque muy formales, y al último no te contesten. O porque, literal, o sea, es más, voy a hacer una llamada ahorita. Se trata, como que no se me hace justo este tipo de cosas. Digo, sí contestan los correos, pero tardan demasiado, tardan mucho en responder los correos, los tienes que andar correteando. Entonces es una muy 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 mala experiencia, así que pues bueno, se los dejo como una advertencia para que pues no les pase lo mismo. Traten de que cuando hagan compras por internet pues tengan una buena comunicación y que sean serios, porque ya he comprado anteriormente en internet y créanme que me he topado con vendedores muy buenos que incluso te mandan las cosas y te dicen que te van a llegar un día y te llegan mucho antes. Son experiencias positivas, pero pues hay otros que no, entonces tengan cuidado nada más y pues a ver qué se resuelve. Después de ya semejante disgusto con lo que les había comentado la vez pasada, ya un poco de relajación, se deja lavar el carro, ya le hace falta un poco. Ayer rescatamos un perrito. Bueno, perrita. Ah, estoy grabando. Georgia, Georgia. Que evitó ser presa comida. Comida de su propia mamá. Papá, ¿no? Papá o mamá. Padre. ¡Hola, Georgia! ¡Hola! Cabezona. ¿Qué? ¿Te gusta o qué? Como que eso sí me he dado cuenta, ¿eh? Como que sí te ama. No, la verdad. No, fuera de broma. Haz de ven, cuenta, ayer. Ven. Es tu perfume que le gusta. No, fuera de broma, ayer. Haz de cuenta. No paraba de llorar, no paraba de llorar. Y Beto lo empezó a acariciar y se quedó dormida. No, ya estaba jugando con él. Y cuando se fue, empezó a llorar otra vez. Ya, ve con tu mamá. Es mío. No, es mío. Yo lo voy a cuidar. No he hecho. No he... ¡Ay, está! ¡Oh! Mira todos los peluches, los acomodó. ¡Georgia! ¡Ven! ¡Ay! Tu puerquito. ¡Ay! Ibas a matar a mi puerquito. Sí, me encanta porque su cabello, su pelo parece de pastor alemán, de esos policía. Tiene cara de... Está deforme. Pero me ha difuminado, ¿no? Porque la expectativa te está matando, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y para mí? ¡Es para mí! ¡Son mis croquetas, por fin! Me da risa sus ojos. No, Pipli. ¿Qué? ¿La que se te rompió? Maybe. No, yo estaba pegada, ¿no? Ya sé. Te re que te quiero. Te guiñó el ojo. Entonces, así como que. Qué bueno que no hice lo mismo. ¿Por qué le guiñas el ojo? Eso no es que es. Este es soltera si quieres. Dámelo.
Dámelo. Dámelo. ¿Lo suelta? Te lo gané. Si no ven nada es porque se fue la luz. Starbucks. Tú y tus bombas. Tampoco me dicen el testito. Oye, me quiero la de chocolate. Es un muy buen momento para que se fuera la luz. Bueno, eso va a ser todo por el vlog del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, si tienen un comentario, lo pueden dejar en la parte de abajo. Suscríbanse, compártanlo si les gusta este tipo de videos. Yo sé que no son diarios, yo sé que no son tan seguidos o algo así. Pero pues bueno, como ya saben, mi vida no es tan interesante. Pero lo más interesante que llego a encontrarme, pues lo trato de grabar. Y... pues nada, nos estamos viendo. Cuídense. Un abrazo. Chao.